Muy buenas, ¿qué tal chicos? Máximo 286, Chaudón 100, ya el Danchez, ¿qué tal? Lara Santos, hola Chicha, hola Lara, ¿qué tal? Heco, muy buenas, ¿qué tal Alba López? Un besazo, grande. Yander Gamer, muy buenas a todos, Gordo 05, Calavera 999, David Bueno V, hola, muy buenas David Bueno, buenos días Chicha, saludos de Colombia. Saludos Chicha, sos un crack, gracias Lennox. Gracias a todos. Venga, vamos a jugar este desafío. Vamos a donar aquí un poco. Ya ves que no lo he empezado todavía. Voy a bajar un pelín la música. No sé cómo lo oís vosotros, pero yo la digo un pelín alta. Ahí está. ¿Cómo están? ¿Qué tal, David? Bueno, que sepas, David Bueno, que tienes Amazon Prime o Twitch Prime y te puedes hacer suscriptor premium del canal, ¿eh? No quiero ser pesado, pero bueno, que lo sepas. Que lo sepas que puedes hacerte suscriptor premium del canal gratis, ¿vale? Por tener Amazon Prime o Twitch Prime, ¿vale? Que sé que lo tienes porque te sale el simbolito. Y por eso te lo digo. Santi B, 13-14, no me saludaste. Vaya, es una lástima, te saludo ahora, hombre. Muy buenas. Mateo, muy buenas desde Uruguay, ¿qué tal? Ahí está. Bueno, venga, vamos a empezar. Vamos a pillar la entrada gratuita. Vamos a ver si conseguimos la nueva carta. Espero que sí. Es desafío de elección. Los desafíos de elección me gustan mucho. Así que... Chicha pesado, ya lo sé que soy pesado, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ey! Familia Melanie, ¿qué tal? ¡Uy! Besados. Familia Costa, me imagino, ¿no? Bueno. Muy buena, Melanie, Rubén, todos. 12 dos lo ganarás. Veremos a ver. No sé qué tal voy a ir con la música. Si no, la quito y dejo solo el sonido del juego. Yo creo que oigo bien. Madre mía, curación o espejo. Voy a pillar el espejo, ¿eh? Voy a bajar más la música. Si no, no voy a oír nada el juego. ¡Ostras! ¿Rayo o cohete? Voy a pillar el cohete, pero... El cohete, cuidado. Voy a pillar estos que... He visto alguna imagen antes y no me han disgustado nada, ¿eh? Aquí voy a pillar la mosquetera. Si tiene algún tanque, espero que con los reclutas reales valga, ¿eh? He estado viendo antes por ahí algún vídeo que me ha compartido alguno del clan para ver cómo funcionaba. No los he jugado todavía porque ya veis que es la primera partida que juego. Y... Tienen buena pinta, la verdad. No, no os voy a engañar, ¿eh? Tienen buena pinta. No sé al final cómo serán, pero tienen una pinta magnífica. Esto aquí, esto aquí. Parame eso, por favor. Ahí estamos. No voy a soltar nada más, espero que esto sea suficiente para matar todo eso. Vale. No quiero soltar nada más. Vamos a esperar a que más tiene el rival. Nos esperamos un poco. Con calma, le hemos quitado algo de vida con el montapuercos. Vamos con mosquetera de atrás. No pasa nada porque tenemos espejo. Podríamos soltar otra mosquetera en el caso de que nos meta ahí. Mira. Vamos, el cohete, lo malo es que es fácil fallar, El cohete es fácil fallar, así que me da un poquito de miedo. Por eso, no voy a meter nada más que la mosquetera ahí. Y aquí voy a meter aquí. Vamos a meter todo esto, vamos a meterlo ya para que se vayan juntando al lado izquierdo. Pero veníos al lado izquierdo, mamones. Veníos al lado izquierdo. Creo que no han venido suficientes al lado izquierdo. Déjate de líos, pon ahí una Valquiria. Ojo que han llegado dos al lado derecho, Han llegado dos al lado derecho. Para los que no sepáis cómo funcionan, ya ves que eliges una línea donde ponerlos y salen los seis abiertos en toda la línea. Me parecen una pasada. Me están gustando bastante. Igual meto otra Valquiria ahí, Igual meto otra Valquiria ahí, yo creo. Me gusta la idea. Uf, esto ya me gusta menos. Este ya me gusta menos. Sí, he puesto el cazador, pero yo creo que la mosquetera va a ser mejor para quitarnos el dragón infernal. Ahí estamos, fuera, dragón infernal. Con calma, no tenemos prisa. Vamos bien, no nos ha tocado la torre todavía. Si no la liamos, no nos matará. Pero hay que tener cuidado, Yo creo que el cazador. Ahí estamos, nos quitamos todo eso. El cazador yo creo que puede con todo eso. Ahí va, Valquiria y Montapuercos, uno de los combos más viejos del juego, Uno de los combos más viejos del juego. Ahí nos queda un rayo, pero un rayo no para, Un rayo no para eso, amigo. Un rayo no para eso. Con mosquetera me vale. A lo mejor me pega la torre un golpecito, pero me vale. El cazador aquí pega un montón. El cazador cuerpo a cuerpo pega un montón, Eso es como un mini peca o algo así, Es una brutalidad. Es una brutalidad. Vamos a otro cazador por aquí, ya no lo tenemos que arriesgar demasiado. Carne para la Valquiria. Ahí está. Venga. Nada, pues venga, sacamos gente aquí, sacamos reclutas. Que esté el cazador ahí cubierto, que además es de nivel 5 por salir con el espejo. Creo que esto no va a tener mucho problema. Vamos a meter ahí un montapuercos que está súper cubierto. Gracias por el tornado.
Venga. Empezamos bien la primera, ¿eh? Empezamos bien la primera. No está nada mal, no está nada mal. Venga, Rayo, ¿tiráis la torre? Sí, genial. ¿Qué tal? Muy buenas, Enzo, pídote. ¿Qué tal? Muy buenas, Enzobot. ¿Qué tal, Torres? Muy buenas, Vulcan Gamer. ¿Cómo domina Valkyria? Brutal, ¿eh? Brutal. Vulcan Gamer, no quiero ser pesado tampoco contigo, ¿eh? Pero que sepáis que los que tenéis Amazon Prime o Twitch Prime, ese simbolito de... ese simbolito de la coronita que tenéis al lado, que sepáis que os podéis hacer suscriptores premium de manera gratuita al canal, ¿vale? Simplemente le dais a... al canal, le dais a suscribirse y le dais a elegir suscribirse con Amazon Premium o con Amazon Prime o con Twitch Prime, que os sale gratis, que os sale gratis. Buenas tardes, Chicha, una duda, ¿distinto suscribirse a tu canal de YouTube que este? No sé si me entienden la pregunta. Suscribirse, sí, son distintos canales y en cada uno haré una cosa distinta, vamos, aunque sea los mismos juegos o lo que sea, pero en cada uno tienes que intentar suscribirte a los dos. Me refiero a suscribirte a seguir, ¿vale? Porque aquí seguir es gratis también, aquí en Twitch también, no tienes que pagar absolutamente nada, ¿vale? Y te puedes seguir, me puedes seguir en los dos. Lo que pasa es que en YouTube se llama suscribirse y aquí se llama seguir. Distintos nombres, pero es exactamente lo mismo. Doridoritos, un besazo, grande. Ainalite, Chicha, no me saludas nunca. Te sigo desde que éramos 10 seguidores. Lo peor es que es verdad. Pero hombre, un saludito, Ainalite. Toma, un besazo, que te quiero. Hace mucho que no te veo, a ver si suerte nos vemos un día. Claro que sí. Y Laris en la playita, qué poca vergüenza Laris en la playita. Tienes que pasarte por Ainalite aquí por Twitch para que te acabe saludando, Hay que ver. A mí no me deja desde el móvil, pues Johnny Cantabru, prueba, tienes que probar. O bien desde el móvil, pero metiéndote desde el navegador web, ¿vale? Te tienes que meter o bien desde Chrome, o bien desde Mozilla, el navegador que uses, Explorer, lo que uses, ¿vale? O bien desde el PC, ¿vale? Si lo haces desde el PC o desde el S, lo podrás hacer sin ningún problema, sin ningún problema. Estos dos me gustan. Estos dos me gustan bastante. Voy a pillar el principio oscuro por tener algo ahí de músculo. Pero... Santi B1314, si ganas el desafío me suscribo. Una pregunta, ¿suscribirse cuánto dura, David? Bueno, pues se renueva cada mes. Pero tú mientras tengas el premium estás suscrito ahí permanentemente. Lo que pasa es que ahora si lo activas ahora te dura un mes y luego al mes lo tienes que renovar. Pero sigue siendo gratis, mientras tú tengas Amazon Prime te sigue siendo gratis, Ven aquí, chicos. Oye, que esto para los barbadelita y encima mete gente por ahí atacando. Me gusta. Un P.E.K.K.A, me cago en. El P.E.K.K.A no me lo esperaba. Igual me lo llevo de paseo con el golem ahora al P.E.K.K.A. Creo que va a ser lo mejor, fíjate lo que te digo. Me lo voy a llevar de paseo. Venga, P.E.K.K.A, de paseo. Y ahora intentaremos coser los hígados con la mosquetera de atrás. Ahí está, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Porque la mosquetera sola no iba a poder con el P.E.K.K.A, ¿vale? Pero así sí. Vamos a llevarnos el golem hasta la torre. El golem va a hacer bastante daño a la torre. El P.E.K.K.A lo va a reventar, sí, lo va a reventar. Pero bueno, ya va a explotar la torre, que es mucho daño. Fijaos ahí cómo se queda la torre. Yo creo que ahora el principio oscuro y el poco daño que ha hecho ahí la mosquetera, suficiente para parar esto. Estupendo. Lo que no va a morir es ese principio oscuro. Uy, ese principio oscuro, a Legolas me refiero. El arquerito. Podía haber sacado los... podía haber sacado a los bichillos estos. Vamos a parar esto porque me está pegando la torre y no quiero que me pegue la torre. Quiero que me pegue al fantasma. Vale, para que la torre esté a salvo. Perfecto. Perfecto. Vale, me voy a esperar ahora, ¿vale? No voy a soltar nada. Bueno, si acaso el tronco. Para ciclar. Pero no voy a sacar el golem porque quiero que a ver si él saca su P.E.K.K.A o lo que sea. Si saca eso, me tengo mosquetera. Por meter algo, pero nos vamos a esperar. Dejo ahí la mosquetera. Yo no tengo prisa. Aunque tenga P.E.K.K.A no me importa meter el golem, pero ya en el último minuto, ¿vale? Ahora sí. Ya en el último minuto sí. Esto para los élite. Madre mía. Malditos. Este me va a pegar a la torre, el estilo de venir. Qué bueno el Legolas, Está reventando la torre. La suya va a caer también, aunque saque el P.E.K.K.A. Vamos a meter esto aquí, un poquito de músculo también, que vaya por las dos líneas. Y vamos a ir metiendo esto por aquí. Por la torre de la izquierda va a caer seguro, ya solo con la explosión cae seguro, ¿vale? Ahora tengo un tronco ahí para hacer algo de daño a todo. Intento también mover un poco al P.E.K.K.A. Y a ver si suerte cae la torre de la derecha también, que me vendría genial, ¿vale? El golem, aunque tenga P.E.K.K.A, le puede pasar por encima, No hay que tenerle miedo, lo que pasa es que hay que saber cuándo soltarlo, ¿vale? Antes, por ejemplo, le hemos distraído un montón al P.E.K.K.A, que ha estado súper guay, lo hemos llevado de paseo.
y ha sido divertido. A ver si llegamos a las 3 estrellas, 3 coronas. Ahí está. Vamos a ver cómo explicarte, tío. Espérate, espérate, que hay que hacerte la ola. Que hay que hacerte la ola. ¿Cómo explicarte, tío? Bienvenido, gracias por hacerte suscriptor premium, ¿vale? Con Twitch Prime o con Amazon Prime. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y un abrazo enorme, que me hace mucha ilusión siempre que os suscribís a alguno, que apoyáis ahí al canal. Muchas gracias, Josu, tío, no sé si te he dicho algo o no, Josu. Un besado, tío, ¿qué tal te va? ¿Has hecho el desafío o qué? Josu. Y mira, Spark Sevilla también, Spark Sevilla, bienvenido. Bienvenido, aquí tienes tú, hola, sí señor. Gracias, mil gracias, tío, por suscribirte, por hacerte suscriptor premium. Y muchísimas gracias, ya sabéis, Vulcan Gamer, todos los que tenéis Amazon Prime o Twitch Prime, cuando tengáis un rato, miradlo desde el móvil o desde el PC, ¿vale? O desde el móvil con el navegador móvil para si os queréis hacer suscriptor premium, ¿eh? Y luego recordad, los que estáis haciendo suscriptor premium, recordad luego pasaros por Discord, ¿vale? Asociad vuestro Twitch con Discord para que os dé el rol y podáis jugar conmigo, ¿vale? El rol de suscriptor premium. Venga, vamos para allá. Vamos a por la siguiente. Venga. Santi, me tengo que ir. No te preocupes que luego lo subiré a YouTube, como siempre. Vamos por el cohete que me ha gustado. Vulcan Gamer, mira, ves, facilito de hacer, Vulcan Gamer, tío, mira, el príncipe es súper tocho, pero casi voy a pillar la máquina voladora, fíjate lo que te digo, príncipe muy buena la carta, muy buena, pero voy a pillar la máquina voladora por el rango que tiene. El globo me da un miedo. Venga, vamos por el globo, es que me da un miedo el globo, luego te pilla ahí sin la máquina voladora justo, solo tienes eso y te machaca. Y te machaca. Hola a todos, hola Kanako, perdóname ahora. Perdonadme ahora. No me rebeles, no me llores, Leye, no me llores, no pa' tanto. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a hacer esto aquí. Voy a hacer esto aquí a ver si puedo parar a los dos. Sí. Vale, perfecto. Yo quiero parar a los dos. Ahí está. Con ese mago, pega un tirito. Perfecto. Perfecto. No me gustan mucho las cartas que tengo, eh. El gigante noble no me gusta nada. Pero nada, nada. Pero bueno. Ay, ese tronco. Me va a pillar alguno. Sí. Me va a pillar unos pocos, pero bueno. Lo hemos parado, que era lo importante. Y yo creo que ahora. Sí. ¿Dónde está aquí? Para parar todo eso. No tenía nada para pararlo. No tenía todavía el mago. ¡Oh! Es verdad, no me acordaba de esto. Me van a reventar. Me van a reventar. Espera que se me haga el ayude un poco. Esta va a estar complicada, ¿eh? Me parecen súper buenos, ¿eh? Los reclutas reales, esto me parecen súper buenos. Pero súper buenos. Gigante noble. El gigante noble no me gusta nada, pero nada. Vamos con el Baby Dragon. Vamos a distraer aquí a la gente por aquí un poco. Hay puntitos para que el Baby Dragon les pegue a los dos. Dispara antes de que se haga invisible. Bien. Bien. A ver si con el globo les puedo pillar, pero. Pero uff. Lo malo el tronco. Toma aquí rápido antes de que me suelte el tronco. Claro. Fijaos, ahí va. Dale, dale, dale al príncipe también. Lo he tirado antes de ver al príncipe. Ah, no le he dado al príncipe. Buah, eso es que fijaos, es que me van a machacar. Me van a machacar. Lo estoy viendo venir. Voy a hacer una cosa, Voy a distraer a eso con esto. A ver si puedo parar a todo eso, que son mucha gente. Son mucha gente. Demasiada. No puedo parar a la izquierda. No puedo parar a la izquierda, fijaos, es que son brutales los reclutas reales, son brutales, brutales. Elegidlos, chicos, siempre que os toquen, porque son brutales. No voy a llegar, tenía que soltar el globo antes. En vez de haber defendido tanto que no podía defenderlo, tenía que soltar antes el globo. ¡Buah! Con el globo lo hubiéramos hecho, Tenía que haber ido al ataque en vez de defender tanto. Algo más de ataque, haber metido el globo cuando ha metido todo eso. Y haber tirado la torre y luego haberlo intentado defender como hubiera podido ser. ¡Ah! Madre mía, Doridoritos. Mi cuenta de Clash Royale la tengo en las 4500 copas. Pues no está nada mal, En los desafíos te va pésimo.
Bueno, practicando un poco. Trotoloco, tío, que no te había leído. Pero bueno, Trotoloco. ¿Estamos locos o qué? Sí, señor. Aquí tenemos. Venga esa ola. Atreides, ¿eres tú, Atreides? Que lo veo bien pequeñito. Sí, muchísimas gracias por los bits. Ahora te lo leo. Muchísimas gracias, Trocoloco. Así, Atreides, aquí. Ánimo, chicha, aquí te sigo mis vacaciones. Gracias. Muchas gracias y enhorabuena por estar de vacaciones. Y Trocoloco, bienvenido, que no te había leído, perdonadme. El último que había leído era al Vulcan Gamer. Gracias por haceros suscriptores premium. Y gracias a Atreides por esos bits. Y pásalo bien de vacaciones. Desde luego en el desafío tengo súper claro que si veis los reclutas reales, pilladlos porque me están pareciendo brutales, pero brutales. Brutales. Así que, Andriufo, hola chicha, gracias por tus vídeos y dedicación. Mención especial a tu novia y Coco que te permiten compartir tiempo con la comunidad. Saludos. Son los verdaderamente importantes, Voy a pillar el tronco porque habiendo tanta tropa terrestre de momento, voy a pillar el tronco. Aunque seguro que luego me hacen falta las aéreas. Uf. Voy a pillar los epirros. La pandilla mola, pero bueno, voy a pillar los epirros. Y aquí. Venga, vamos con esto. ¡Buf! ¡Hola! ¿Cómo te fue hoy? Un saludo a Argentina, Aníbal Arrieta. ¡Buf! Pues duro. Hoy viernes ya, acabando la semana, cansadísimo. Deseando ya llegar a casa. No tengo nada para salir, se quiere salir con Sabueso. No me gusta nunca salir de Sabueso, ni de Golem, ni nada así, ¿vale? Pero, ¿veis lo que pasa por salir así con estas cosas? Pues, ¿qué pasa? Estas cosas. Menos mal que he pillado los epirros, para que no los tenga en contra ahora. O sea, no los tenga en la favor. Oh, madre mía, los puertos me van a hacer un destrozo. Pero bueno, ojo que va el Sabueso para allá, Ojo que va el Sabueso. Ojo que va el Sabueso. Vamos a hacer esto aquí, que no quiero que la... Esta... Me va a pegar. Porque me va a pegar. Pero bueno. ¿Daré a todos desde aquí? No sé si doy a aquellos, creo que no. Sí, he dado uno. Bueno. La veo mal esta partida, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga, chicos? La veo mal. Si me mete montapuercos ahora, perdón, los puercos reales, meteré esto. Si no, meteré lanzadardos. Depende de lo que meta. Voy a meter esto y que los barbos hagan ahí lo que puedan. No vamos a poder con todo eso ni de broma, pero bueno. Vienen muchas tropas, de todas maneras, aunque se rompa entera la choza, si me logra para todo, firmo ahora mismo si me logra para todo, porque venía un ataque muy fuerte ahí. Creo que va a venir este. Llegará a eso. Madre mía lo que estoy sufriendo esta partida. Durísimo. A ver si en el último minuto con el Sabueso podemos hacer algo ahí guay, Pero bueno, veremos a ver. No hay prisa. No tenemos problema. Ahí está. Espero que esto sea suficiente. No me tiren las flechas todavía, tío. No, las flechas no. Era lo que me temía. Pero bueno, fijaos que paran bastante bien, Los bichos estos. Hemos parado la ballesta. No va a hacer algo de daño todavía la ballesta. Pero bueno, hemos parado la ballesta y ahí estamos. Ahora lo que pasa es que la bandida no la podemos parar. No voy a meter el lanzardo delante para que me lo reviente. Y luego me lo meter gratis. Lo tengo que meter detrás. Comerme el dash. Y hacerle lo que pueda. Hacerle lo que pueda ahí. A ver, lo bueno es que tengo sus dos torres bastante tocadas, pero... Venga, algún cerdito se distrae para allá, perfecto. Ahí está, la choza me va a venir bien para parar un poco ahí a la gente, porque qué locura, Qué locura, mete este Sabueso adelante. Va a ir rápida por eso. Vamos, el tronco, pilla todo lo que puedas. Ahí. Vale, eso era lo que quería. Digo, si saca el dragón infernal, le meto aquí el lanzadardos y me cargo al dragón infernal, si puedo. ¡Ah! Las flechas. Las flechas, malditas flechas. Pues tengo que seguir sacando esto, Choza ahí. Este sí que no me lo esperaba. Vamos, chicos. Paradlos, que son muchos. Que me tiran la torre. Vamos, barril de esqueletos, Mi esperanza es el barril de esqueletos, Vamos para adelante. Lanzarlo detrás que apoye. Vamos. Ese barril de esqueletos es mi esperanza, Tira las flechas. No da todo. Vamos. Ya vienen los puercos otra vez. No. Parámelo, por favor. Parámelo, que estamos a 500, tío. A ver, que la torre está a 300, la de la izquierda. Ojo. Vamos a meter gente aquí a la izquierda. Que no puede parar los dos lados. No puede parar bien. Vamos. Digo, no puede parar los dos lados. ¡Bum! ¡Madre mía! No está mal. Ha estado bien. ¡Madre mía! Duro. Yo no pude conseguir las 8 victorias. Consíguelos por mi chicha. Creo que son 12, ¿no? ¿Que son 8 o son 12? ¿Cuántas son en total? 12 son las buenas.
Yo voy a ser cero, ahora es cuando acabo 6-3. Slato, Slacto. Pues no lo tienes que decir eso, hombre. No lo digas, es verdad, es que dices, voy 6-0. Seguro que ahora... No, ánimo, tío, ánimo que seguro que lo ánimo que seguro lo consigues, ¿eh? Así que, chicha, ¿cuándo llega la actualización de Last Denner? Llegará la semana que viene. Seguramente lunes, martes, depende ya de iOS. ¡Qué máquina! ¿Cómo ha remontado? Trocoloco, ha estado duro, ¿eh? Durísima esta, ¿eh? Durísima. La choza esa la he tenido que adelantar un poco para distraer a los porcos reales, ¿eh? Que eran tela. Me gustan mucho los duendes con lanza, pero es que el golem de hielo te puede parar tantas cosas que los prefiero. Aquí vamos con los espíritus de fuego, que nos puede parar también una horda de voladora o algo así. ¿Y aquí qué? Es que los porcos reales... Los voy a pillar porque no tengo nada de ataque, pero es que el príncipe me gusta mucho. Mucho. Vamos con veneno, mejor que flechas. Vamos con veneno, que mejor que flechas. Madre mía. Bueno, veremos a ver. Venga, vamos con los puerquis. Ya pararemos aquí lo que sea, como sea. Qué de gente ahí. Vamos con esto. Esto es para parar, ¿vale? Al príncipe, ahí está, perfecto. Si paramos para, porque si no entre todo revientan la torre bombardera, ¿eh? Vale. ¡No, tío! En serio, si te he sacado el... Te he sacado el golem. Ya meto el este para poder reventarlo, pero... Madre mía. Los pillos me van a reventar. Van a reventar. Lo estoy viendo venir. Esta está empezando regular esta partida, eh. Mata eso rápido, que sobreviva un poco la torre bombardera. Necesito que sobreviva la torre bombardera para recuperarme el elixir. Porque voy perdiendo el elixir ahora. Ha empezado mal, eh. Ha empezado mal, pero bueno, podemos, podemos. Podemos, podemos, podemos. Podemos, verduguito. Vale, pasa nada. Va a venir el príncipe delante. Hay que meter el gigante para tanquear. Oh. No, tío, no. Esto aquí para que se centren un poco. Vale. Golem de hielo en el medio para que se junten todos ahí, eh. Vale, Legolas me está pegando la torre. El maldito Legolas es que te empieza a pegar desde allí. Y al final te tumba la torre, eh. Voy a sacar esto para ayudar al mago eléctrico. El Shaman no puede. Esta partida. Voy a poner eso ahí a ver si lo mueve. Y a ver si dar a Legolas. Legolas me tumba la torre. ¡Legolas me tumba la torre! ¡Dios! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Está malamente, ¿eh? Pero fijaos que se está decidiendo bastante con el tema de los bichos reales estos, ¿eh? Vamos a esta vez si para el príncipe, para que le pegue un poco la torre bombardera. Vale. Que se lleve el golpe esto. Esto vamos a poner aquí. Ahí está, Legolas, venga. Empieza a recibir golpes de la torre bombardera. Necesito el veneno. Necesito el veneno. Un año antes. Me va a pegar Legolas a la torre. Lo estoy viendo venir. Me va a pegar Legolas a la torre. Pensaba que sería Legolas vivo. He sacado el gigante para nada. Me cago en... Bueno, esta es que está perdida igual. Está perdida igual. Mete eso ahí. Revienta todo lo que puedas. Pero... Chicos, aguantad ahí como sea. ¡Como sea! ¡Esa torre bombardera! ¡Por favor! Mago eléctrico, le vamos a distraer para que dispare este lado. Que así no pega la torre. Me la juego, me la juego. Me la juego. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Venga, puercos, puercos, puercos. Rápido, chicos. Ahora o nunca, esa es mi oportunidad. Si podéis con la torre, ganamos. Si no, perdemos. No sé, no sé, no sé cómo está. No sé cómo está la torre. No lo sé. 73, tío. Curry, mago eléctrico. No, esto es más barato. ¡No me lo puedo creer!
¡No me lo puedo creer! ¡Qué partida! No sé cómo he ganado esto. No sé cómo he ganado esta. Esta... ¡Uf! ¡Uf! Le da la goblinada al rival. Se viene goblinada. Se viene goblinada. Pero bueno, bueno. Lo hemos sacado, ¿eh? Eres muy inteligente jugando esto. Gracias, Puyestal. Muchas gracias. Hago lo que puedo. Resni, que hay chicharrón, descargué Twitch solo para verte en directo. Pues espero que lo pases bien aquí, que está súper guay. Qué desastre, LOL, no. Ahorra tu elixir, no. Lo hemos hecho bien. Era muy difícil esta, ¿eh? Era muy difícil. Es que, fíjate, tenía Legolas, Torre Bombardera. O sea, perdón, tenía yo la Torre Bombardera. Tenía bastante mejor baraja que yo, ¿eh? Pero, increíble, esta era imposible, sí. En Sponsor, esta era difícil, ¿eh? Mira, P.E.K.K.A. o Golem. Voy a elegir el P.E.K.K.A. Aunque el Golem me parece más potente, pero si el rival no sabe usarlo bien, es mejor el P.E.K.K.A. Pero con Golem se puede pasar por encima del P.E.K.K.A. Aquí, por supuesto, Rayo. Y... aquí había ejército de esqueletos. Porque el ejército de esqueletos al final, bueno, él me lo puede matar con el Zap, pero no se lo quiero dar a él para que no me reviente al Golem, ¿vale? Así que... ¿Por qué eres un Cruz, crack? Remontada. Bueno, vamos a ver esta, a ver qué tal. Aperitos abiertos, hay que ir ciclando para sacar el para llegar al P.E.K.K.A. lo antes posible. Bruja piruja. Iba a sacar otra cosa, pero mejor rayo. Nos quitamos la bruja y nos quitamos de problemas. Muerto el perro, se acabó la rabia de un copecito eso. Venga, rápido, antes de que tenga el zap. Va a tener el zap y me la va a liar, pero bueno. Esto para hacer un poco de daño. Y esto. Tendrá Golem y no sé si tendrá algo más, así que voy a meter esto para hacer daño. Ahí está. ¡Ay! ¡Oh! Si llega a sobrevivir el lanzadardos, habíamos hecho daño ahí de verdad, ¿eh? Habíamos hecho daño de verdad ahí si llega a sobrevivir el lanzadardos. Hubieran tanqueado un poquito el lanzadardos, lo había pegado 4 o 5 golpes a la torre, pero muy tranquilamente. Vale, si es bueno, se esperará el último minuto para meter el... Este tiene mucho rango, que es lo bueno. Y esto lo vamos a dividir. Así el Zap por lo menos no se lo puede llevar todo. Vale, el Zap se puede ir a la derecha o se puede ir a la izquierda, pero no puede ir a todo. Y la máquina voladora muy buena por el rango que tiene. Tanto la máquina... fijaos que bien. Lo hemos parado bien. No ha estado nada mal. Ahí viene la bruja otra vez. Vale, tenemos el barril de bárbaro este que no está mal para la bruja. Aunque yo creo que no, si va a hacer... Sí. Sí va a hacer falta, sí. Vamos, la bruja. Rápido esto. Vamos, chicos, es que al final los puercos reales te acaban pasando y acaban haciendo daño, ¿eh? Me va a caer un zap ahí, estaba claro. Pero bueno, un par de tiritos se va a comer la torre si no saca nada. Si saca eso, pues no se va a comer nada. Vale, vamos a sacar la bandida. No quiero meter la máquina voladora, que la quiero guardar. Se va a esperar al último minuto a meter Golem, pero bueno, nosotros ahí metemos el P.E.K.K.A. Veremos a ver si podemos con todo. Va a estar complicado, ¿eh? Lo estoy viendo que va a estar bastante complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Rayo ahí. No sé si me querrá meter Golem en el puente o así. Pero bueno, vamos a estar preparados. Ahí está el Golem. Otro P.E.K.K.A. Lanzardo se va a quedar ahí a media distancia y le va a matar la torre, que sí. Y no va a pegar la torre, ¿verdad? Lo sabía, justo. Casualidad, hombre, casualidad. No me digas esto, tío. Rápido, guau, wow. Se va a salvar una mosquetera. Venga, esto para hacer daño aquí. Voy a meter ahí algo que tanque por ahí adelante. Que nos distraiga todo esto. Vamos a meter esto aquí, fuera de alcance. No podemos tirar el rayo para la bruja ahora porque si no nos revientan el tío de mosqueteras. Esto por aquí. Y esto aquí. Máquina voladora for the win. Este barril de bárbaros. A ver si la muevo. Esta vamos a perder. Ya dije que el Golem, bien usado, era mejor que el P.E.K.K.A. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? Ah, es que los puerquecitos. ¡No puedo parar a todo! ¡Mayday! ¡Tenemos un Houston! ¡Houston, tenemos un problema! Venga, que viene el contraataque. ¡Ojo con lo que viene aquí! Venga, fuera, bruja. Ahora sí. Porque no va a tener para tirar el trío mosqueteros en teoría. Vale, vamos para adelante. ¡Tío, pegad la torre! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Buuuu! Están rotísimos los reclutas, como decís por aquí, ¿eh? Efectivamente, pero... Pero madre mía, de Ryan, sí, están rotísimos los reclutas, pero estamos pudiendo.
optimizando todo, fijaos, los reclutas hay que soltar. La máquina voladora en el medio para que dispare a los dos lados. El ejército de esqueletos en el medio para que se abran. Uf, ese golem con esos cerdos reales detrás era difícil, era difícil. Fijaos, tenía golem con trío mosqueteras y bruja, Es que, del combo brutal, brutal. ¿Qué es mejor, los cerdos reales o el montapuerco? Depende, depende. Es que cada cosa se defiende mejor con una cosa. Ahora mismo veo un poco mejor los puercos reales. Lo veo un poquito mejor. Porque cartas como mini peca, peca o cosas así que normalmente te anulan totalmente al montapuercos, los cerditos siempre algunos se escapa a la torre. Así que he sobrevivido sin estructuras contra golem, contra golem y cosas que venían detrás, ¡Buf! Está difícil de todas maneras porque madre mía, tío. Venga, dame los reclutas, hombre. Dame los reclutas, que llevo dos partidas sin ellos. Me gusta mucho la pandilla, o sea, los pillos, pero habiendo gigante. Vamos por Baby Dragon, por tener algo volador, que no tengo nada. Mira, el cazador es súper bueno. Súper bueno, porque hace mucho daño. Pero voy a pillar a la mosquetera por el rango, ¿vale? El cazador es muy bueno, ya lo sé que defendiendo es muy bueno, pero gigante mosqueteras, que es un combo tan viejo como el juego. Así que vamos a ir ahí. Bárbaro de élite. Hace que no juego bárbaro de élite, ni me acuerdo. Ni me acuerdo. No es una carta que suela jugar mucho, la verdad. Vamos a aflojarle un poco al Hunter. Qué de gente. Qué de gente, macho. A ver si pueden defender todo esto. Que no lo sé si van a poder defender todo, Creo que no. Bueno, sí. Joder, ¿cómo defienden, ¿Cómo defienden? Brutal. Creo que vamos ganando el elixir ahora. Aunque me hagan un pelín de daño esos guardias en el lado derecho. Pero como creo que vamos ganando, metemos gigante, ¿vale? Montapuercos. Pues aquí están tus amigos. ¡Oh! Montapuercos y puercos reales, Me van a hacer bastante daño, pero vamos a meter un contraataque ahora. ¡Ojo al contraataque que vamos a meter ahora, Poca broma. Poca broma. Voy con el Baby Dragon por si suelta. No sé si tendrá ejército de algo. El Hunter sí, pero bueno. El Hunter no va a hacer mucho daño, pero fijaos todo lo que va ahí, Bueno. Adiós, torre. Y espérate que la torre del rey se va a quedar tiltando, Uy, qué pena ese Baby Dragon. Bueno, claro, se ha esperado a soltar los guardias a que el Baby Dragon pegara. Pero bueno, aún así vamos a hacer bastante daño a esa torre, Bastante daño. Brutal, Brutal el contragolpe. Hombre, ha metido un contraataque muy fuerte. O sea, un ataque muy fuerte, pero claro, yo le defiendo, no pierdo ninguna tropa. Venga, pegar ahí lo que podáis. El montapuerto nos va a hacer daño, sí. Pero bueno, ahí montamos otro ataque también. Hay que tener cuidado con los ataques que se hace, que luego vienen los contraataques detrás. Y claro, no nos gusta atacar, pero luego hay que defender. Meto esa mosquetera ahí, que va a hacer muchísimo daño. Además, así distraigo para que la torre del rey siga recibiendo daño. Yo creo que esta podemos hacer tres coronas sin problema si no la liamos. Así que vamos a meter esto aquí. Vamos a meter esto aquí. Para que distraigan por ahí. Ese Baby Dragon por ahí. Esto por aquí. Vamos a meter por aquí la mosquetera para que defienda al lado izquierdo y se vaya al lado derecho. Pero bueno, yo creo que allí, con un veneno y poco más, tiene que caer la torre. Tres coronas, esta ha sido más cómoda. Menos mal, menos mal. Canaco, yo ni entiendo el juego, pero es el chicha, por eso me quedo. Es un juego súper chulo, es un juego súper chulo. Bueno, es sencillo, parece sencillo, pero luego tiene mucha complicación, mucha complicación. Los reclutas son una tropa superior. Buena, sí, Sir Jaime. A mí me están encantando, me están encantando. Valen 6, yo cuando la vi que valían 6, digo, madre mía, digo, 6. Me dice, ahí tenemos un Houston. La de Santo, sí. Bueno, por lo menos hemos llevado ya todas las recompensas de oro. Ahora estaría bien desbloquear la carta nueva, ¿vale? Mira, Valkyria, vamos a donar. Bola de fuego no dono porque es la carta que estoy subiendo ahora, de nivel. Te lo vas a hacer. Está muy difícil, está muy difícil. Hola, el chicha guapo, que estás hoy muy guapo. Muchas gracias. Marcelo, bienvenido a la familia. Muy buenas. Eres capaz de ganar con el virus y esqueletos. Buah, no te creas, no te creas. No te creas, hago lo que puedo, Gigante noble. Se lo voy a dar al gigante noble porque es una carta que no me gusta. Pero claro, seguro que se la doy y él me gana. Voy a pillar el fantasma porque el montapuercos creo que lo puedo parar más o menos. Y aquí mago eléctrico. Vamos por el megabirro. Vamos por el megabirro que vuela. Necesito algo fuerte contra aire. No tenía nada. El mago eléctrico me gusta mucho, pero es que no había nada fuerte contra aire. Así que hacía falta, hacía falta. Veremos a ver.
Veremos, a ver, tenemos ahí espejo. Vamos a meter el bombardero ahora que pega un montón. Mira, bombardero aquí, bombardero aquí. Aunque no lo creáis, el bombardero pega un montón. Esto lo hemos soltado. Bueno, ese montaporco va a hacer daño, lo sé. No hace falta que me lo digáis. Pero ojo al daño que vamos a hacer nosotros también, eh. No sé cómo va a defender esto, ahora veremos. Pero si no defiendes a bombardero, le tira la torre, Los bombarderos pegan, vamos. Lo han logrado defender al final, pero fijaos aún así el daño que hemos hecho, El daño que hemos hecho, brutal. El megavirgo pega dos golpes y no se defiende. Así que, guay. Bueno, no está mal, hemos empezado bien. A ver si ahora el mega caballero lo pudiera tener para el montapuercos. Pero es que claro, si me mete gigante noble adelante, hay que defenderlo. No nos queda otra. ¡Oh, que vienen! ¡Que vienen! Caño con ruedas, venga. Venga aquí, cañones con ruedas. No vamos a poder con todo, ni de broma. No vamos a poder con todo, pero vamos a hacer lo que podamos. Madre mía, tío. Madre mía. Malditos reclutas. ¿Va a llegar la torre eso? Sí. El cañón está pegando a la torre. Me he recibido ahí muchísimo daño. Pero bueno, él también, ¿eh? Y el cañón se ha quedado vivo pegando a la torre. Eso puede ser casi torre. Sí, y sí, el casi. Hemos recibido mucho daño, pero él también ha recibido bastante, ¿eh? No lo vamos a engañar. Y también ha visto el mega caballero, que lo estoy intentando guardar para pillarlo en el mejor momento, ¿eh? Y entra un cañón con ruedas por aquí. Voy a meter uno aquí para que luego ataque, porque quiero meter un segundo ahora con el espejo, ¿vale? Esa torre iba a caer seguro, ya lo sé. Si no mete nada, no vamos para el ataque. Si no mete nada, no vamos para el ataque. Tenemos un montón de daño de área ahí. Vámonos para adelante. Vámonos para adelante, venga. Venga, chicos. ¡Adelante! ¡Venga! La mejor defensa es un buen ataque. Hay gente ahí. Aquí va a haber que parar. Ni parar ni leche. ¡Adelante! Que tenemos tropas. Tenemos tropas. No le dejes respirar. ¡Venga! Esa torre tiene que caer. Mira que me podía haber hecho por dos coronas y había sido más fácil, Pero oye, me gusta hacerlo difícil, pero bueno. De Ryan, chicha, estás en la misma situación que yo. Ojalá que no pierdas dos como yo. Bueno, vamos a ver qué tal. ¿De qué me perdí? ¿Estabas olvidando un tema de Discord? Pues bueno, de momento estás perdido. No sé cuántas estás perdido, no sé cuándo te has ido. Pero bueno, llevamos 8 partidas, vamos 7-1. No está mal, venga, en la siguiente desbloquearíamos los bichos estos, así que chicha, yo también juego Clash Royale, estoy en altas copas. ¿Cuántas son altas copas, Macoclots? ¿Cuántas? ¿Qué altas copas? Pueden ser 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. ¿Cuántas son altas copas? Voy a pillar el gigante esqueleto, que me gusta bastante. Aquí no me lo pienso. Los reclutas, mis amigos favoritos. Y aquí, el trío de mosqueteras. Por delante de la bruja. La bruja buenísima, ¿eh? Buenísima, pero el trío de mosqueteras. Abre el cofre de coronas, trotoloco. No me había dado cuenta que lo tengo. Ahora lo hago. En cuanto acabemos esta, sí me acuerdo, porque se me olvidará seguramente. Se me olvidará. Vamos a ir con ariete, a ver qué tiene. Prepara las flechas, por si acaso. Viene la bruja. Vale, bruja nocturna. Bien parado ahí, eso, amigo, bien parado. No te digo yo que no. Rápido esas flechas. Venga, paramos las dos brujas. Mola, ¿eh? Te atacan una bruja por cada lado. Pues metes esto y ya está. Y esos murciélagos que se han quedado vivos pasa el puente. Si no, hubiéramos hecho daño en el lado... en el lado derecho. Mala suerte. Bueno, al principio está claro cómo lo voy a parar. Aunque lo voy a parar aquí justo abajo la torre. Por si mete algo detrás. No ha metido nada detrás, ha sido inteligente. Pero digo, lo voy a meter justo ahí porque si mete algo, me mata al gigante. Le meto... yo me voy a esperar, vamos a ver si podemos meter el trío mosqueteras. Aunque me gustaría reservarlo para el final, si puede ser el trío mosqueteras, que es mucho más efectivo en el último minuto, Si metes eso, meto tío, etcétera, segurísimo. Pasa adelante. Bien. Aún así, vale, bruja nocturna.
la ha parado bien. Oye, la ha parado todo muy bien. Qué tío. Creo que esto no lo voy a defender. Me va a hacer un pelín de daño, pero es una... No sé si voy a llegar a pegarme daño siquiera. Vale. Perfecto. Vamos con el ariete. Tenemos un buen último minuto con el trío. Pero bueno, veremos a ver. Flechas ahí, a ver si puedo pegar algo a la torre. Rápido el trío, necesito el trío. Oh, me revienta el globo este. Me revienta, tengo el trío súper lejos. Tengo el trío súper lejos. No me fastidies que me va a ganar el maldito globo. No lo puedo creer. Cabo de fuego ahí que nos da dos. Venga, a ver si suerte lo puedo parar a todo. Joder, ¿cómo pega eso? Otro golpecito más a la torre había estado bien. Vamos a meter ataque por las dos líneas, ahora que hace falta. Esta flecha van aquí. Es que él me va a tirar la torre sí o sí. No llego al trío de mosqueteras. O sea, o tiro yo una torre o pierdo. No me queda otra. Así que tenía que meter ahí ataque rápidamente. Hay que pegar la torre, chicos. Hay que pegar la torre o perdemos. Ariete. Bien. Ariete, ariete. A ver si llega el gigante girando la torre. No creo que vaya a llegar, pero lo vamos a intentar. Venga, recrutas reales. ¡Uh! ¡Ha llegado el leñador! ¡Ha llegado el leñador! Digo, a ver si llega alguno de los dos. Pensaba el gigante esqueleto, pero bueno, ha llegado. ¡Qué tensión con el globo! Solo tenía una baraja súper cara y mi ciclo hasta llegar al trío de mosqueteras era larguísimo. No me daba tiempo a sacar el trío a la vez que él sacaba el globo. Y era lo único que podía defender al globo. Así que, o tiraba una torre o tiraba una torre. No me quedaba otra. No me quedaba otra. Casi llego a arena legendaria. Hombre, Macoclots, eso no son muy altas copas, ¿no? Eso está bien, pero... Hombre, Macoclots, hazte suscriptor premium, hombre, que tienes Amazon Prime. Ahí sí te darán la razón, pero mientras... No me digas que casi llegas a arena legendaria son altas copas. No está mal, no está mal, hay que reconocer que arena legendaria está bastante bien, está bastante bien. Pero bueno, hombre, yo estoy ahora a final de temporada, estoy en 5249, que está un poquito mejor, está un poquito mejor. No mi récord de copas, desde luego, mi récord de copas está un poquito más alto. Pero bueno, vamos a recoger esta... Ahí para la misión, qué pena, nos vamos a quedar cerca del cofre de mágico. Abrimos el cofre de plata primero. A ver si nos toca algo, mira, más reclutas reales. Guay, ya que los he ganado, había que esperarse además a abrirlos, ¿verdad? Para poder que ya nos empiecen a tocar los reclutas reales, claro que sí. Luis te llama secreto, muy buen chicha, eres el mejor para mí. Gracias, hombre, gracias. En Iponsen ha estado el leñador ha sido la clave. Ahí, el leñador ha sido la clave, ha sido el que se la ha llevado, ha sido el que se la ha llevado al huerto. Gigante noble ya no nos pueden dar más, no tan oro. Barril de esqueletos exactamente igual. Recolector de elixir. Que no que me viene bien. Baby Dragon, bueno, está bien. Baby Dragon es buena carta, es buena carta. No nos vamos a engañar. Bueno, por lo menos ya hemos desbloqueado la nueva carta. Así que guay. Torito, yo estoy en 4905, está bien. 4905 está bien, está muy bien, sabueso. Yo de récord de copas tengo 5500 y algo. Y algo, pero bueno, algún día esto subiría más. Las flechas para quitárselas a él, ¿vale? Para que no me las pegue aquí. Minero o montapuercos. Voy a pillar el minero porque el minero se lleva muy bien con el sabueso, ¿vale? Y aquí, bruja o príncipe. Voy a pillar la bruja. El príncipe oscuro está muy bien, ¿eh? Está muy bien, pero necesito la bruja para que algo pegue al montapuercos o al gigante noble, porque de momento no tengo nada para defender. El horno es una carta que me encanta, pero veremos a ver. Venga, este mago eléctrico me va a pegar dos veces por lo menos el montapuercos, pero una vez, sí. Si lo he tirado bien, solo me pega una. Ahí está, vale. Como estaba bebiendo agua, digo, no sé si... Quiero matar a esa máquina voladora y para eso se tiene que acercar más. Y para eso tengo que meter esto aquí y esto aquí. Y ahora sí, no ha salido bien el asunto. Sí, la hemos matado. Vale. Vamos con ese minero atrás. La bruja pega, que da gusto verla. La bruja es una broma. Pega un poquito, si pega un poquito la bruja, ya no me hace falta ni defender eso. Perfecto. He ahorrado un montón de elixir ahí, pero un montón. Cuidado con los montapuertos, estaba claro que iba a venir. Estaba clarísimo, pero yo voy a seguir atacando con el horno al lado izquierdo, ¿vale? Voy a seguir atacando al lado izquierdo porque él no se está dando cuenta, está atacando al lado derecho todo el rato. Perfecto, yo al lado izquierdo lo estoy tocando. Y ahora tocaremos esto. Esta torre de la derecha ahora, como meta el gigante noble,
¡Uy, qué bien defendido ha estado esto! ¡Uy, qué bien defendido ha estado esto! No me lo creo ni yo. Ni yo me lo creo. A ver, la torre de la derecha me la va a tirar seguro, pero mi intención es tirar dos torres. Y para eso tengo que ir tocando la torre izquierda con el horno. Pum, 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 poquito a poquito, poquito a poquito. Y en el último minuto, si puedo. La bruja aquí. Y mago eléctrico. Vamos a intentar que no me lo tire todavía, ¿vale? Voy a intentar que no me lo tire todavía. Para darme por lo menos otra oleada más de tiempo. Forma aquí. El mago eléctrico ahora. Ahí está. Perfecto. Ahí está. No voy a meter esto. Voy a meter el sabueso. Vale, ¿veis? Él está insistiendo mucho la torre de la derecha. Y perfecto. Yo la torre de la derecha se la cedo. Ya de hecho no voy a defender ni eso. Voy a tirar esto así. La torre de la derecha se la cedo, ¿eh? Pero fijaos cómo está su torre de la izquierda. Y mi intención es tirar ahora las dos torres, ¿vale? Metemos minero aquí, que debería ser suficiente. Aquí unos esqueletillos de uno. A ver si puedo parar a estos. Sobre ella, bruja. Rápido. Bien. Vale, los que vienen por la izquierda me dan igual. Vamos a tirar la torre, no sé qué meterle esta. No quisiera. Aguantad, aguantad. Si hemos hecho tres coronas. Ni me estaba fijando lo que había por ahí. Yo centrado en las torres de la izquierda. Madre mía, no ha estado mal, no está mal. No está mal. Maxtrax 54, este juego sigue existiendo. Y vas muy sobrado, ¿no, Maxtrax? Ay, que no te gusta a ti algo no quiere decir que deje de existir, amigo. Yo sigo jugando a juegos que tienen más años que tú, así que sí, sí, sigue existiendo, sigue existiendo. Los juegos antiguos son los mejores, así que este todavía no es muy antiguo. Tiene, no llega a 3 años, así que... Macoclos, perfecto, y no pasa nada, si quieres seguir suscrito al otro canal, es tu suscripción y la gestionas como quieras, claro que sí, claro que sí. No me digas que no mola este juego, hombre, este juego es buenísimo, mola un montón. Yo creo que es el único juego al que juego desde hace 3 años o desde que salió, 2 años y medio, casi 3, diariamente, todos los días. Todos los días, porque a Last Day también juego todos los días, pero tiene mucho menos tiempo. ¡Carolina Morales! ¡Mi chicha! ¡Beso! ¡Un besazo! Muchas gracias por pasar por aquí. Sabueso y mago eléctrico, ellos solos. Sí, sí, la verdad es que el sabueso y el mago eléctrico han ido para allá, pop, 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 y yo por ahí pegándome en la izquierda allí, repartiendo leña, y al final, mira. Saludos a mi chicha grande, Rafael 1010, muy buenas. El topidote, yo estoy jugando al Mario Bros. Y al Buscaminas, claro que sí. Y ya he visto, yo a veces juego algún juego que tiene también un montón de años, como traje la última vez. Valkyria me gusta mucho. No sé si gigantes, es que el gigante esqueleto para muchas cosas. Me voy a arrepentir de esto, me voy a arrepentir de esto porque la Valkyria es mejor, ¿vale? La Valkyria es mejor, pero buf. Voy a pillar la bola de nieve. Que el zap de momento. Vale, vamos a pillar el príncipe oscuro. No quiero nada que tenga daño de área para que no sufra mis reclutas. Por eso pillo el príncipe oscuro. La bandida la puedo parar mejor que las reclutas. ¿No te gusta el Fortnite? Jugaré, Maxtrax. Es que... he jugado alguna partida, no te digo que no. He jugado como 2 partidas al Fortnite o así. Pero es por falta de tiempo, más que nada, Empezaré cuando tenga un poco de rato a jugar otra vez, pero... Pero ya te digo que es más que nada por falta de tiempo. Ahí está. Ahí ya veis el gigante esqueleto, el poder del gigante esqueleto. Bola de nieve aquí, que no quiero recibir daño. Perfecto. No me haya hecho falta, tiene los guardias, me la podía haber ahorrado, la verdad. Pero bueno. Venga, algún guardia que ataque para adelante y que hagan un poquito de daño en la torre. Ahí está, él está gastando. Ha gastado de más, creo yo. Ha gastado de más, pero bueno. Bastante igualado, aunque creo que voy ganando yo en el elixir. Con calma. No hemos revelado todas las cartas todavía. Esa horda de... Esa horda de esbirros me va a hacer mucho daño, Me va a hacer mucho, 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 mucho daño. Mucho daño. Ya os lo digo yo. A ver si lo puedo parar así. A ver si aguantan las arqueras. A ver si aguantan. Eso me sobrevive este hombre. Venga, vamos por allá. Le voy a ceder el cañón del lado derecho a cambio de hacer un buen ataque en el lado izquierdo. Se lo voy a ceder, Vamos a meter aquí los guardias porque tampoco es plan de que me tumbe la torre. Pero matadme eso, por favor. Matadme ese minero.
No se están dejando pasar el uno al otro, pero bueno, solo con las arqueras ya podemos hacer bastante daño, ¿eh? Y ahora el principio oscuro va a llegar, los guardias también. Ahí está, le he cedido en la torre derecha, mucho daño de la torre derecha. Pero a cambio de, fijaos, la cantidad de daño que hemos hecho. Tanto a la torre izquierda como a la derecha, que a la derecha también le hemos hecho algo de daño, ¿eh? Estoy metiendo esto por aquí, a ver si él solo lo tira. Electrocutador es que es una carta que me gusta muchísimo también. Muchísimo también. Vale, voy a guardar el gigante esqueleto para... para la horda de birros, ¿eh? Así os lo digo. Vamos metiendo esto aquí. Vamos metiendo esto aquí. Vamos metiendo esto aquí. Venga. Estamos acumulando un montón de tropas desde atrás, ¿eh? Pero un montón. A ver si con esto podemos con ellas. Vamos a ver si podemos. Venga, vamos para adelante. Mátame esa valquiria, por favor. Mátame esa valquiria. No me hagáis de sufrir, ¿eh? Vale, eso cae. A ver esto si lo podemos defender. Bien. Vamos para adelante. Arqueras aquí a la esquina. Bola de nieve. Atacar en la mejor defensa. ¡Otra victoria! ¡Yuhu! ¡Qué abandonado tengo el Royal, Trivimán! Así es que no se puede jugar a todo, está claro. Está claro. Ah, directo de Fornite. Lo retomaré, ¿eh? Lo retomaré el Fornite seguro, ¿eh? Bueno, lo retomaré. Empezaré a jugar más bien que retomarlo. Pero bueno. Oye, Chisa, ¿puedo unirme a tu clan de Clan Royal? Bueno, al clan principal no se puede porque mi clan principal es... es solo para los amigos, me refiero, no es mi clan, es el clan de un amigo y estamos ahí todos los amigos. Y hay varios amigos, de hecho, que están en cola. Pero tengo un clan para suscriptores y luego si queréis miramos a ver si hay algún hueco. Y si hay algún hueco y te quieres unir, te puedes unir, claro que sí. Ah. En copas todo el mundo me está ganando con gigante y bruja. Es que la bruja está muy fuerte ahora, bueno, el gigante también, Bueno, este cofre mola un montón, el cofre relámpago me encanta. Me encanta porque puedes cambiar ahí las recompensas. Bola de nieve, choza de bárbaros y barril de barro. Vale, de momento no me gusta ninguno. Voy a cambiar las épicas, que son las mejores. Globo, no lo juego tampoco. El rayo, mira, el rayo me lo quedo. El rayo es una de las cartas que sí que juego. La choza de barro no la uso para nada. Valquiria. A ver, me hacen falta bolas de fuego y mosquetera. Mira, la valquiria ahora no la juego y no creo que la vaya a jugar en mucho tiempo. Así que, horno. El horno me lo quedo, porque ya solo tengo un cambio. Me van a dar un al azar. El horno me gusta, que lo quiero subir a nivel 11 también. Chicha, algún día podría jugar con patos al Fornite. Seguro, no, es que lo voy a hacer en Isfonsen. Al Fornite o al PUBG móvil. O al PUBG normal o lo que queráis, Maxtrax, me caes bien porque dijiste bien mi nombre. Lo intento, lo intento. Pero pensad que tengo la pantalla aquí bastante lejos. Y a veces los nombres os salen colorines. Y a veces lo digo un poquito. Si os digo mal vuestro nombre, me perdonaréis, me perdonaréis. ¡Hola, Chicha! Tillan03, muy buenas. Cambia la bolería para que te den reclutas. Sí, ¿qué he cambiado? Al final he cambiado, ¿no? Sí. Dime cuando juegas a Fortnite y jugamos. Yo el Clash Royale lo tuve que desinstalar. Avisaré, avisaré. A ver. Es que el bombardero mola un montón, Voy a pillar el bombardero. La horda de esqueletos está muy bien, Pero bueno, vamos a pillar el bombardero, a ver. ¿Flechas o bola de fuego? Uf. Vamos a por la bola. A ver, las flechas me contrarrestan a los epirros, pero bueno. La bola de fuego también me los mata y es mucho más versátil. Así que... prefiero bola de fuego. Vale, gigante desde aquí. Para defender ahora tenemos los bárbaros de élite y tenemos los epirros. Si nos mete un contraataque fuerte. Así que veremos a ver. Tenemos una estrategia bien sólida. Me va a caer la bola. Me va a caer la... a ver si no la ve. A ver si tardan en tirar las flechas. Como lo tire rápido, estamos muertos. Vale, esto aquí por lo menos para que los estos no nos revienten. Y si no, el lancero de atrás me va a reventar. Y ahora ya no tiene las flechas. Y ahora sí, me interesa esto. Cuidado, cuidado eso. Cuidado eso. Al final la horda esa nos va a fastidiar, Al final la horda nos va a fastidiar. Vale. Voy a aguantar, en vez de meter los duendes vamos a meter los bárbaros de élite. Que van a tardar más en matarlo porque tardo más en sacarlo. Pero ahora en ataque son bastante más potentes y ya no tienen la horda. ¡Ah, Valquiria, tío! ¡Valquiria, tío! Tío, tienes todo lo que te hace falta para defenderme. Y lo malo es que solo tengo los esbirros contra el globo. Solo. Así que esta partida... 99% que la perdemos. 99%, Rápido. Rápido antes de que tenga las flechas. Rápido. Lo ha hecho súper mal. Si él se espera tener las flechas, me tumba la torre. Automáticamente, O sea, no es decir... no, no, es que me la había tumbado automáticamente. Pero bueno. Aún así la tenemos súper mal esta partida. Súper mal, súper mal. Pero vamos a hacer lo que podamos. Fijaos, es que el globo... solo tenemos los epirros y él nos tira las flechas. Y el globo nos tumba la torre. No podemos hacer nada.
Nuestra única opción es tirar más torre gel, yo creo. Ahora esté bastante alejado para que la Valquiria no nos reviente. No, no me acordaba. Voy a meter esto al fondo. Voy a meter esto aquí por si mete la horda de pirros. Mira, ahí está. Ahí hemos tumbado. Vamos a meter los dundes aquí para traer a los guardias, que nos van a reventar igualmente. Bueno, último minuto, menos mal. Aquí nos da para poner esto. Vale, vale. Lo he visto tarde eso ya. A ver si le sorprendemos. Bien. A ver si le sorprendemos con eso. ¡Oh! Pues no ha salido mal, ¿eh? Pues no ha salido nada mal. Mira el bombardero, ahora ha subido el rango y es que es buenísimo el bombardero, ¿eh? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Vamos para allá. ¿Me llevo la Valquiria? Sí, eso es lo que quería. Mete eso ahí. Mete eso ahí. La verdad es que la torre de la izquierda la podía haber cedido. Duendes, que sale más rápido. Duendes, que sale más rápido, venga. Al ataque, al ataque, al ataque, al ataque. Pasamos de todo. Esto para sus hordas. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo he ganado? Esta sí que... Estamos ganando algunas partidas que no me las puedo creer. No me las puedo creer. Chicha, noche retro. Espero poder hacerla dentro de poco también. Sí, sí. Espero poder hacer de Ryan la noche retro dentro de poco. Chicha, ¿habrá vídeo en YouTube? Bueno, he subido uno y luego editaré uno para esta noche, más tarde. Sí, habrá esta noche, habrá vídeo de Last Day. Vídeo que he hecho hoy y lo editaré y lo subiré para esta noche. A ver, hoy es viernes, estoy cansado, no creo que pueda aguantar mucho hoy, pero haré lo que pueda, haré lo que pueda. ¡Vamos, chicha! ¡No quiero perder mi roble! Te apuestas 19 robles, ¿yo qué gano? Si gano, ¿qué gano? Yo al Fortnite juego al Save the World, desde que salió la beta pública no me gustan los shooters. Yosu, ¿el Save the World qué es? ¿El rollo misiones o qué? Me refiero, ¿en modo historia o algo así o qué? Es que no he jugado, o sea que... no sé. Bueno, el chicha se vuelve un pro en Clash Royale. Bueno, yo... Clash Royale a mí siempre se me ha dado más o menos bien. A ver, Clash Royale... ¿dónde está aquí el...? No. Joder, cambiaron aquí. ¿Dónde está el este? Ahora mismo soy el que más copas tiene mi clan. Pero fijaos, mi máximo de trofeos son 5.549. O sea... está bien, está bien, está bien. Ah, Clash Royale se me ha dado más o menos siempre bien. No soy un pro, no soy un jugador profesional, ni muchísimo menos. Pero bueno, se me da más o menos bien. Sí, misiones y construcción. Yosu, me sonaba que sería algo así. Vamos a por la princesa, por si acaso. El príncipe es muy bueno, pero... venga, vamos a pillar aquí la bruja. Y aquí seguro el golem. Veremos a ver. Tranquilo, chicha, mañana sábado y el cuerpo lo sabe. Sí, eso es verdad, ¿eh? ¡Pilla 0-3, chicha! ¡Eso es un crack! ¡Gracias! Gracias, 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 gracias. Vamos a ir tranquilos, que tiene cartas fuertes, ¿eh? Tiene príncipe... tiene cartas muy fuertes. No queremos líos. Princesa aquí. ¿Va a llegar ese a defender? Sí, va a llegar a defender. Vamos con la brujita. Digo, a ver si matamos a ese. Me hacía falta matarle. ¡No! Ese globo, tío. Ese globo. Ese globo, pues ataca. Ataca. No podemos defender al globo. Ataca. Ataca, que ese globo me va a tumbar dos o tres o cuatro torres. No sé cuántas, pero unas cuantas. No tenemos casi nada para defender al globo, pero bueno. ¿Cuál es nuestra estrategia? Hacerle tres coronas antes que él a nosotros. Eso. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡Boom! Era, es que estaba claro. Si metes príncipe globo, no te puedo defender a globo. Pues te tiro las tres coronas. ¡Vamos! ¡Desafío! A la primera, como debe ser, como debe ser. ¡Boom! ¡Tu toro, 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 toro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay! A mí se me da bien el Clash Royale, pero casi no juego copas porque tengo miedo que me baje de arena. Pero bueno, hombre, si se te da bien, Mako Clos, tienes que arriesgar y jugar ahí. Y subir, porque si eres bueno, subes seguro. Claro que sí, hombre, dale caña ahí. ¡Madre mía! ¡Boom! ¡Triple kill! ¡El triple kill! ¡Oye! 800 reclutas reales. No están nada mal, no están nada mal. Y vamos a ver qué nos trae el cofre, que el cofre este también nos puede traer
Cofres reales, veremos. Reclutas reales, veremos a ver. Veremos a ver, 11.000 de oro. Es cofre de los buenos, ¿eh? Este, si nos trae 11.000 de oro, porque es un desafío que va a valer 100 gemas ahora, ¿eh? ¡Boom! Tiriti, tiriti. Y no le he dado a grabar para YouTube. Tiri, me lo voy a tener que descargar luego. No pasa nada, luego me lo descargaré de Twitch para subirlo. Pero bueno, va a tener un poco peor calidad. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¡Ah, tío! Trimimán, te odio, chicha. Me has hecho descargármelo de nuevo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tres gigantes que me vienen bien. Chocé ahora los. Horno, mira, hornos, guay. Ya lo tengo más cerquita de nivel 11. Lanzardos. De momento el ladder no lo juego, pero es una buena carta. Trío de mosqueteras. Me venía bien. Quiero mosqueteras. Y bolas de fuego, sobre todo. Mosqueteras y bolas de fuego, pero no me van a tocar, ¿verdad? No me van a tocar. Pero bueno, bueno, todas las que nos están tocando están guay. Las comunes casi todas. Espero que me toquen reclutas, ¿no? Ya que estamos. No me van a tocar reclutas. ¡Buah! ¡Qué estafa! Pensaba que me tocarían reclutas y lo normal es que la tocan reclutas a Cholón. No hay legendaria, las épicas y ese espejo, pero aún así, un montonazo de cartas, un montonazo de oro. Es genial, los desafíos, mira, 100 gemas que vale ahora el siguiente. Los desafíos es lo mejor para subir oro sin, sin gastar dinero en el juego, claro que sí. ¡Bum! Bueno, no ha estado mal, chicos, no ha estado mal, directito lo que quería hacer. Mira, una hora justa llevamos, digo, a ver si en una horita me lo saco. Lo hacemos, lo acabamos. Enzopidote, eso es un genio, chicha. La verdad es que ha estado 10 de 10, ¿eh? 12-1 hemos hecho. Ha estado muy bien, muy bien. Y luego lo subiré a YouTube. A ver si me da tiempo para subirlo esta noche. Lo que pasa es que ya digo, como no se me ha olvidado darle a grabar para YouTube, pues luego lo tendré que descargar de Twitch y a lo mejor tiene una calidad un pelín más baja. Pero bueno. ¿Va a haber directo de Day by Day? No lo sé, Aníbal Arrieta. No lo sé, porque tengo cosas que hacer esta tarde. Y ya he subido un vídeo de regalos de suscriptores. Este directo. Y si me da tiempo, quisiera que me diera tiempo, editaré un vídeo que ya he grabado de Last Day, que he grabado antes, justo antes del directo. Entonces no sé si me va a sobrar tiempo para más cosas, pero bueno. Si no, pues mañana o cuando sea. Tillán, chicha, no quiero que te vayas. No pasa nada, aquí me tendréis otra vez de vuelta. Si no descanso, tened en cuenta que me muero aquí delante de la cámara y al final no me tendréis más. Así que hay que hay que tenerlo así. Saludos, chicha, ya dame unas clases de Clash Royale. Ay, amigo, ay, bueno, tampoco. Para eso hay jugadores profesionales mucho mejores que yo, hombre. Pero bueno, a mí no se me da mal, no se me da mal. Estoy contento de mi juego, no está mal. Hola, chicha, no te odio, te envidio. Mickey0405. Bueno, me tendré que ir, nos vemos, Max Trax. Muchas gracias, tío. Quédate, pero sabemos que es tarde para ti, sí, sí, que he llegado, he comido, me he puesto aquí rápido en el ordenador y tengo muchas cosas que hacer todavía hoy, que son las 8 de la tarde. Pero bueno, no pasa nada, esta noche espero poder tener por lo menos vídeo de Last Day. No sé si me va a dar tiempo a jugar unas partidas de Dead by Daylight también. Os iré informando. Pero bueno, me la he sacado la primera, yo ya me quito la presión de encima. Así que, genial, aquí lo dejamos. Luego lo subiré a YouTube, a ver si me da tiempo para subirlo esta misma noche. Que como lo hemos sacado la primera, pues no me van a hacer falta recortarlo mucho ni editarlo mucho. Lo meteré así entero y ya está. Así que... Chicos, un besazo a todos. No olvidéis supervitaminarse y mineralizarse. Espero que lo hayáis pasado bien. La verdad es que ha sido súper divertido. Los desafíos de elección siempre son divertidos y más cuando hay una carta nueva. Lara Santos, Alba, muchas gracias. Un besazo enorme, que os quiero un montón. Y Totoyak, gracias, Teo, Miki, Kanako, Aníbal Arrieta, Enzopidote, Yosu, todos los que habéis estado aquí, chicos, y todos los que me veréis luego en YouTube. Un besazo, que os quiero un montón. Y como os decía, nos vemos esta noche, ya veremos en qué juego, qué lo que sea, en qué plataforma, lo que sea. Pero el caso es vernos y pasar un buen ratito. ¡Hasta pronto!